Amigos del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo, muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. Ya casi llega el día de la pelea, el 16 de abril está ahí al doblar la esquina y ustedes saben que esa noche en Arlington, Texas, la casa de los Cowboys de Dallas, Yoldenny Sugasa, el cubano, estará chocando contra Errol Spence Jr., en las 147 libras, una pelea unificando los tres cinturones. Pero en este video vamos a hablar de la pelea coestelar. Conversamos con dos reconocidos entrenadores cubanos. Uno de ellos, Jorge Rubio, y el otro, Roberto Quesada. Sobre Yuriorkis Gamboa contra Isaac el Pitbull Cruz. Sobre el combate ese, entre el cubano contra el mexicano. Los dos tienen opiniones encontradas. Vamos a ver a los dos. Y al final usted me va a decir si estás con Jorge Rubio o si estás con Roberto Quesada. ¿Con cuál de las dos opiniones de estos dos reconocidos entrenadores te quedas? Comenzamos con el profesor Roberto Quesada. Pero quiero agradecerles a todos ustedes por estar y por suscribirse, por ser parte de esta película. Estamos viviendo la velada del 16 de abril, donde tanto en la estelar como en la coestelar hay dos cubanos. Gamboa en la coestelar y Yoldenny Sugás en la estelar. Así que Roberto Quesada, esto opina sobre el combate de Gamboa contra el Pitbull Cruz. Adelante. Unos meses atrás, Gamboa tenía que pelear con Chris Colbert. Uh-huh. Y se lesionó. Yo me tropecé con Gamboa en una pelea en el regreso a Miami. Cuando él estaba regresando, que se lesionó regresando a Miami, nos vimos en el aeropuerto de Las Vegas. Y yo le decía a él que yo, porque toda la vida, o sea, por un lado, yo siempre simpaticé con él, porque recuerda cuando vino la oleada esa de boxeadores cubanos, el que más gustó fue él, el más sensacionalista fue él. Y yo le decía a él que yo lo veía ganar con Colbert, pero estaba lesionado. Días después, o hace unos días atrás, Héctor García acabó con Colbert. O sea, Gamboa en plenitud, no Gamboa mal, Gamboa en plenitud acababa con Colbert también. Pero ¿qué pasa? Estamos entrando ya a una época, a una etapa Gamboa, que con la edad que tiene 40 años, todo lo tiene que hacer perfecto. Uh-huh. Tú tienes talento, pero el talento hay que cultivarlo. O sea, si no lo cultiva, no puede ser. Yo creo que Gamboa, si no tiene problemas con el peso, si no tiene problemas con el peso, acuérdate que Isaac Cruz peleó con Devonta Davis y él se pegó porque Devonta Davis estaba lesionado. No es ese tampoco que podíamos llamarle así. Yo creo que si Gamboa no tiene problemas para hacer el peso, debe triunfar aunque tenga 40 años. Ahora, si tiene problemas para hacer el peso, y le es difícil hacerle peso, va a tener que ese peso le va a pasar factura el día de la pelea. Porque ya decimos que la edad ya son divisiones pequeñas y en las divisiones pequeñas la edad sí cuenta. Porque, pero más que la edad cuenta hacer el peso. Si tiene problemas para hacer el peso, creo que el único enemigo que tiene Gamboa para ganarle a Isaac Cruz es el peso. Si Gamboa hace el peso, Y Gamboa quiere, Gamboa le gana a Isaac Cruz. Eso es. Y si Gamboa va a derrotar al Pitbull Cruz, ¿cómo sería, profe? ¿Por la vía del knockout, por decisión? ¿Tiene Gamboa para llegar a 12 asaltos hoy? Bueno, con el talón de Aquiles, con problemas con el talón de Aquiles, llegó a un superdotado, le terminó la pelea.
Gamboa tiene, es uno de los boxeadores mejores que cubanos que han venido en este siglo aquí. Vuelvo y repito, no es tan peligroso la edad para él, los 40 años. Hoy ya después de que Hawking brincó esa valla de los 40 años, han venido un grupo de boxeadores con esa edad. Si te dedicas y te esmeras en el gimnasio y la disciplina, priorizas la disciplina, puedes pelear con 40 años. Si Gamboa no tiene problemas para hacer el peso, Gamboa le gana al Pitbull Cruz. Muchísimas gracias al profesor Roberto Quesada, que básicamente lo dijo claro, me lo dijo dos veces. Si Gamboa da el peso, debe vencer a Isaac el Pitbull Cruz. Y me gustaría saber si estás de acuerdo con el profesor Roberto Quesada. Como que esa es la clave del legendario entrenador. Si da el peso, debe derrotar al Pitbull Cruz, el cubano. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda. Al otro entrenador cubano, a Jorge Rubio, que básicamente no le da chance a Yuriorkis Gamboa, ¿eh? Los mejores momentos de Yuriorkis Gamboa pasaron. El tiempo de Gamboa pasó. Vamos a ver a Rubio, después regresamos aquí. Adelante. Ajá, mira, Gamboa es otro peleador también que muchas lesiones, aparte de las lesiones que él ha tenido, también su inactividad también larga. Y este muchacho joven, un muchacho agresivo, es un muchacho que lo demostró en su pelea con el tanque, ¿me entiendes? Y creo que yo no veo a Gamboa ganar esa pelea, no lo creo, no. Y no lo veo, además su inestabilidad de, además yo tengo cierto conocimiento así de personas que me han hablado de las cosas que él hace y todo eso y creo que ya la edad también las lesiones y eso yo creo que no esa pelea a él no le conviene, pero bueno ellos son lo que Yo planifican estoy esa con pelea. usted ahí, profe, por todo eso, por la edad, la inactividad, porque en las últimas dos peleas no hay nada que yo pueda decir que Nada, Gamboa me nada, no, enseñó nada. algo para pensar que tiene chance contra David Haney anteriormente y contra Gervonta Davis anterior a esa. Se parece la historia, ¿no? Y le hago la misma pregunta que le hice contra Rigo. No, Gamboa está cerrando su carrera de la misma forma que Rigo la está cerrando. Así mismo es, No, es así triste mismo. eso, ¿no? Ese era mi peleador favorito antes. Gamboa era mi peleador favorito porque ese es el boxeo que a mí me gustaba. ¿Sí? Agresivo, meter presión, hacer show y Gamboa lo hizo. Hizo una carrera muy importante y creo que ya empezó a bajar su calidad y en cada pelea que sale no luce nada diferente. Siempre es lo mismo y trata de sobrevivir y creo que no, ya su tiempo pasó, ya hay nuevas generaciones. Este muchacho es chiquito, además es un peleador chico, un peleador que se prepara muy bien, siempre está muy enfocado, tiene tremendas condiciones físicas y creo que si él se mantiene agresivo así, como él hace, en Gamboa no va a poder aguantar esos ataques y esa presión que le van a poner en esa pelea, que creo que no va a poder. Muchísimas gracias al profesor Jorge Rubio. Básicamente, no tiene chance Yuriorkis Gamboa contra Isaac el Pitbull Cruz. La edad citaba, las lesiones, la inactividad y que el Pitbull Cruz está en un buen momento. ¿Estás de acuerdo con el profesor Jorge Rubio? Prácticamente no tiene chance Gamboa, ¿o usted es de los que cree que Gamboa tiene oportunidad? ¿Con cuál de los dos entrenadores te quedas en este tema? ¿Con el profesor Roberto Quesada, que dice que si Gamboa da el peso debe ganar? ¿O con la opinión de Rubio, que el ciclón de Guantánamo de ninguna forma el 16 de abril saldrá con el triunfo? Los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. Suscríbase si no lo ha hecho, active la campana, porque usted se ha dado cuenta, este es el canal para estar. Vengan para acá, recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra.